2:45 a.m. El corazón delator del reloj en la pared alimenta mi insomnio. Solo quiero dormir un poco. Solo quiero dormir por siempre. Mi mente me quiere abandonar. Va más rápido que yo. No me quiere esperar. Pero no me arrepiento. Quizá un poco de café y televisión ayuden, aunque sea quitar la angustia de no poder dormir. Ya son 70 horas sin cerrar los ojos. Siento que se me destroza el alma. No hay azúcar, no hay agua. Tengo 3 días queriendo beber café, y cada segundo olvido que lo único que hay en casa es una bestia. Regreso a la cama a intentarlo de nuevo. Ahora quiero ir al baño, pero el camino hacia la puerta de la habitación es infinitamente largo. Entre más camino, la puerta se aleja más y más, casi burlándose de mí. Creo que me estoy volviendo loco. Ahí está nuevamente. ¿Puedes verlo? Justo en los pies de la cama. Con esos malditos ojos brillantes como luceros. Y su lengua tan larga como serpiente. Despacio se arrastra hacia mí. Y mientras toca mis piernas. Con esas tenazas que tiene por manos. Mi cuerpo se congela lentamente. Un poro a la vez. Arránquenme el corazón. Ya no puedo seguir más. Supliqué al cielo. No. No mereces morir. No de ese modo. Vivir tu muerte lentamente es lo que mereces. Dijo aquel horrible fenómeno del infierno. ¡Cállate, bestia maldita! Mis labios se sellaron y no pude seguir hablando. No por al menos 10 minutos. Aquí la bestia eres tú. Yo solo soy tu culpa. Me escondes debajo de esta piel. Susurró en mi oído, mientras con su cuerpo aplastaba mi pecho. Me faltaba el aire y me sobraba la vida en ese momento. Pero después de todo tenía razón. Quizá comerme viva a esa maldita no fue buena idea. Esa zorra violó a mi hijo y morir así es lo menos que merecía. No me arrepiento. Después de un rato todo fue oscuridad y pesadez en mis párpados. Finalmente había logrado dormir. Entre sueños escuché una voz, gutural y conocida voz. ¿Crees que al fin descansarás? Ni siquiera tú recuerdas dónde enterraste a la monja. Estabas completamente drogado. Es solo un sueño. Es solo un sueño, pensé, tratando de tranquilizar mi mente. Tienes razón. Es un sueño. Dentro de un sueño. Estás condenado a repetir tu historia. Al menos hasta que aceptes que hacer justicia para tu hijo le corresponde a una deidad, no a ti. 5 p.m. Suena un recordatorio. Es hora de recoger a mi hijo del convento. Llego y mi hijo no sale. Después de 30 minutos me preocupo. Entro y no encuentro a nadie. El convento está solo. Lo único que hay es sangre. Sangre de inocente que es derramada por una mujer de Dios. De un golpe la dejé inconsciente y la subí al auto. Llevé a mi hijo al hospital a que lo atendieran. Regresé al auto y comencé a drogarme.
Prometí por mis hijos jamás volver a hacerlo, pero también prometí defenderlos con mi vida de ser necesario. Matar a esa maldita mujer era lo único que me importaba. De pronto, todo se volvió oscuridad. Mi boca y mis manos estaban manchados de sangre. Recuerdo claramente que comencé a comerme a esa maldita estando viva. Después arranqué sus piernas y sus brazos. Murió desangrada, pero no recuerdo dónde dejé el resto de su cuerpo. Mi hijo está en el hospital. Tengo que ir por... ...2:45 AM... El corazón delator del reloj en la pared alimenta mi insomnio. Solo quiero dormir un poco. Solo quiero dormir por siempre. Es un sueño, dentro de un sueño. Estás condenado a descansar la historia. Ni siquiera nos acuerdas dónde desapareces la mujer de tu hijo. Recuerdas completamente drogado, no a ti. Vivir tu muerte lentamente es lo que mereces. Thank you.